traiciones se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones. Yo canté unas dos en contra de ella. Pronto que se acerca un caballero. También estamos esperando seguir llevando a cabo este evento para el próximo 2012. Y también agradeceremos a los patrocinadores oficiales, que gracias a ellos se llevó a cabo esta primera regata de la Manzanilla de Cuba. Tequila Castelar, Añejo, Gile Paraíso Costa Alegre, también la Inmaculada Concepción, nuestra casa popular, y Corona, nuestro patrocinador oficial. Ah, también tenemos por ahí el Hotel Carellas y Costa Alegre, que ya ahorita se está lanzando la nueva marca. Y ya lo vamos a identificar como municipio de la Huerta, Jalisco, Costa Alegre. Esperamos que ya ahorita nos proporcionen los resultados y a continuación daremos ya el resultado final. Antes que nada, congratulations for all people involved in this event. Really, it's a good start. Es un buen empiezo con gente entusiasta como ustedes. El próximo evento tenemos la carrera de la iguana, the run of the iguana. It's going to be in April or May, so you are all invited. And on the other hand, por otra parte, tenemos aquí un libro donde ya nuestro presidente firmó y queremos que toda gente que quiera dejar información, teléfono o email pueda pasar a firmar este evento inaugural. I'll try to speak to English right now because everybody is speaking Spanish. We just want to thank on behalf of all the people in La Manzanilla, the municipality and the Secretary of Tourism for participating in this first grand event that will be an annual event in La Manzanilla. So another reason to bring everybody together. Thank you very much. También esperamos la participación de la gente de La Manzanilla. Nos gusta ver mucha participación, pero de todos modos agradecemos la presencia de todos los que están aquí presentes. Gracias. Cuando nos dieron los resultados, pues vamos a platicar un poquito de nuestra marca Costa Alegre, donde afortunadamente los cuatro municipios que integran este precioso corredor turístico, como lo es Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, ahora van junto con nosotros en el proyecto de impulsar la marca de Costa Alegre. Afortunadamente, y todos lo sabemos,
tenemos lugares naturales fabulosos. Ahora a nosotros, a los habitantes, a las autoridades y a toda la gente de Costa Alegre nos corresponde impulsar esta zona. Es una responsabilidad que tenemos, no solamente para cumplir con un trabajo, sino por el cariño que le tenemos haciendo año con año mientras estemos aquí en el ayuntamiento. Quiero agradecerte a ti por apoyarnos tanto, lo que nos apoyaste en Arroyo Seco hoy aquí en Manzanillo. Esperamos que el próximo año esta regata pues vengan, que sea internacional, no nomás que sea de Barra de Navidad y Puerto Vallarta, que vengan yates de todas partes. Que el próximo año nos agarre un poquito más de tiempo y podamos organizar mejor. Felicidades a toda la gente de la Manzanilla, esperamos que el próximo año también de comunicación. También les agradecemos, gracias a Jalisco Turístico y a todos los medios. Gracias por venir y por acompañarnos hoy. We're planning to have a meeting in the future. So please, if you are minded in doing that, come around and sign and put your name in this book. It's an inaugural event, so we want you to join us in this moment, but we want you to be part of the future. All those who want to be involved in this, come with us and put your name, your telephone number, or email here. Thank you very much. So, the second place organizer, where's Richard? First place, where is Ross Johnson? Ross! Yeah, come up here. Over here. Second place? Ringer! Something very important is the guys who are now selling the wedges from the Hopis. It's like pulling teeth for me to get the guys to do that with the vendor's face. So I gotta say, it was really, really neat to see the Wizards and the Hopis out doing 9 miles a day, kicking around in the cars, guys, that's a battle. Okay, we got to B-Class, and this is small keelboats. Let's see, in third place, Sunshine, Tom Over. In second place, La Manzanita. Second place better than first place. Wow. We get this one, Stelita, Ron Christensen. Bueno, a continuación vamos a dar por concluido este evento. Más tarde, ¿sale? Hala pues, que te vaya bien. Gracias. Gracias. Siendo las 6 de la tarde del día 26, sábado 26 de febrero de 2011, damos por concluidos los trabajos de esta regata
2011. Gracias a todos por aquí.